Well, it's really good to be with everybody tonight. Es bueno estar con todos esta noche. I get really content to see you. Es, me hace contento verlos. Yeah, it's good. It's good to be with you. Es bueno estar con ustedes. Well, we are in Romans chapter 12. Estamos en Romanos 12. And we got done with verse 8. Terminamos con el versículo 8. And we are starting with verse 9. Y estamos empezando en versículo 9. Now, before we get started in verse 9, is there any comments or additional comments that you would like to make over what we went over last week? Antes de empezar con el versículo 9, ¿hay comentarios de lo que vimos la semana pasada o cosas adicionales que querían añadir? Yo tengo una duda que si podrían hacer el favor de aclarármelo, serían tan amables. Una duda con la cuestión de la fe, la porción de fe. Nosotros tenemos una porción de fe, ¿no? ¿Qué hay con la porción de fe extra? Cuando nosotros pedimos una porción de fe extra, o no sé si yo estoy equivocado, ¿no? ¿Es unción de fe, la porción de fe, o la porción de fe extra, ¿no? O si no, esa porción de fe extra nosotros pedimos una cuestión que la necesitamos para alguna sanación o alguna liberación. No tengo claro bien esto. No tengo claro bien lo de la porción de fe y la porción de fe extra. There's a gift of faith. Hay un don de fe. Okay, the gift of faith is something that is totally apart from your regular amount of faith that you have. Y ese don de fe es aparte de la fe que tú tienes normal. It's a gift of the Holy Spirit. Es un don del Espíritu Santo. And it is combined with other gifts. Y se combina con otros dones. Because if God wants you to do a miracle, you're going to need some faith to do that. Porque si Dios quiere que tú hagas un milagro, vas a necesitar ese don de fe para poder hacerlo. Even though the workings of miracles is one of the other gifts, but if you don't have the faith, you're not going to see it happen. Aunque el don de milagros es otro don, pero si no tienes la fe, no va a pasar nada. Okay, because you have to realize that God is calling you to that, and that faith has to place yourself in a position, a spiritual position, to be able to act according to what the Holy Spirit needs. Tienes que estar seguro que Dios te está llamando para hacer eso, y luego tu fe te pone en una posición para actuar. Act according to what. Conforme a lo que Él te está diciendo hacer. Okay, that's the gift of faith. Y eso es el don de fe. But what Romans is talking about here is the everyday working out of your life type of faith. Pero lo que está hablando aquí en Romanos es la fe que la fe diario de cada día. And you can increase that faith. Y esa fe tú puedes incrementar. And the disciples asked Jesus on a couple of occasions, they would say, increase our faith. Como en dos ocasiones, los discípulos pidieron a Jesús, incrementa nuestra fe. And he gave an illustration. He said, which one of you having a servant, when he comes in from the field, do you wait on him or does he wait on you? Y él dio a ellos un ejemplo y él dijo, ¿cuál de ustedes, si tienen un siervo, un criado, no? Y él está trabajando en el jardín o en el campo todo el día. Y cuando él entra, ¿tú le vas a servir a él o él te va a servir a ti? The story is that you, being the master, you do not serve him, even though he's been out in the day working all day. Y la historia es que, como Jesús lo explicó, tú, como siendo el dueño, tú no vas a servir a él. Él, aunque trabajó todo el día, él va a servirte primero y luego él va a comer. And the servant is going to eat and he's going to give you to drink. And then after you're done, then he can sit down and eat and drink. Él te va a dar
comida y bebida, y después de que tú terminas, él puede sentarse a comer. And then at the end of that story, he brings it to this point. So are we when we do exactly what we're supposed to do. Y luego al terminar su punto era esto, él dijo, y así debemos ser nosotros cuando hacemos lo que debemos hacer. Okay, faith is accomplishing that which you have been told to do. La fe es lograr lo que se puede dicho hacer. Now, some people can believe God for more than other people. Algunos pueden creer a Dios por más que otros. Yeah, remember the talents. ¿Recuerdan los talentos? There was a judgment made of each person and how many talents they were to receive. Había un juicio que decidió cuánto fue la cantidad para cada uno en talentos. One received 5, one received 2, one received 1. Uno recibió 5, otro 2 y otro 1. And it was conforming to their ability. Y dice conforme a sus debilidades. Okay, so conforming to your ability to be able to believe God, to be able to stand in a spiritual place and act upon what he's telling you to do. Entonces, conforme a tu habilidad para creer en Dios, para ponerte en un lugar para actuar en lo que él te ha dicho para hacer. So in Romans chapter 12, when he's talking about, hey, if you're going to prophesy, prophesy according to the portion of faith that you have. Cuando, por ejemplo, en Romanos 12, él estaba diciendo, si vas a profetizar, profetiza conforme a la proporción de fe que tú tienes. Teaching. Y luego lo mismo como enseñanza. Giving. Dando. It all boils down to how much faith do you have to accomplish that which God has given you. Todo resume a cuánta fe tienes para lograr lo que Dios te ha dicho hacer. But don't be satisfied with that. Pero no debemos estar satisfechos con esto. Always have a heart to grow in faith. Siempre debemos tener un corazón para crecer en fe. Stretch yourself. Estira. Estira tu fe. Estírate. If you're used to giving 100 pesos, give 200 pesos. Si siempre das 100 pesos, da 200. Until you get to a place where you can give 200,000 pesos. Hasta que llegas a un punto que para ti no es problema dar 200,000 pesos. Okay. Always be stretching yourself. O evangelizando también, yeah, ¿verdad? Yeah, evangelizando. Saliendo a hablar con gente. Siempre estira. Okay. Estírate. We get comfortable. Nos ponemos cómodos. And God doesn't want us comfortable. Y Dios no nos quiere cómodos. He always, because faith is what pleases God. Porque la fe es lo que agrada a Dios. Without faith, you can't please God. Sin fe no puedes agradar a Dios. But if you're walking in faith, you're pleasing him. Pero si tú estás caminando en fe, estás agradando a Dios. I don't know if that answered your question. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, quedó muy claro. Quedó muy claro. Okay. Va de acuerdo, pienso, a morir o nuestra voluntad para que siempre sea la voluntad de él. Ahí se trata la fe. There you go. Yes. Ahí está. Exactly. Right. All right. Otro comentario. Muchísimas gracias. De nada. You're welcome. Hilda, go ahead. Yes, Hilda. Ajá, Hilda, adelante. Hace 8 días me quedé picada en que el versículo 8 del capítulo 12, mi versión dice, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslos con alegría. Y cuando daba la enseñanza a Gailan, yo tengo en mi mente y en mi corazón una enseñanza de Gailan que lo hizo. Yo no sé si se acuerde él, pero yo estando en necesidad económica,
Él vino a mi casa, yo nunca pedí oración por la economía, yo no, o sea, no tenía de qué manera saberlo él, pero él vino a mi casa, especialmente me trajo unas cosas, pero vino a mi casa y antes de irse, en mi mesa puso un dinero. Y yo dije, Dios mío, yo pensé, me va a encargar algo, porque a veces pues me encargaban algo de la ciudad para llevárselos a ustedes, ¿no? Alguna necesidad, algo. Pero no, me dijo, esto es para ti. Y yo me impactó tanto porque era dinero y era mucho dinero, ¿sí? Yo no lo conté al momento, pero yo vi que era mucho dinero. Y dije, Gaylan, dice, esto es, lo puso el Señor para que te lo dé. Y yo lo recibí, pero me quedé impactada. Y se fue, no tardó en regresar cuando sacó su cartera y me dijo, Dios me regresó para que yo te dé más. Aquí dice muy claro, no seamos tacaños. ¿Te acuerdas? No, you don't remember. No se acuerda. Y era, yo no te puedo decir ahorita la cantidad, pero para mí era mucho dinero. Y lo regresó Dios del portón de mi casa y regresó y me dijo, Dios me dijo que te dé más. ¿Me entiendes? A Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo, ¿verdad? Y yo sé que eso tú grabaste, Gaylan, en mi corazón, me enseñaste haciéndolo, ¿me entiendes? Diste una enseñanza haciéndolo. Por lo regular, tú, tu esposa y tú siempre han sido, no es nada, ustedes me conocen mi corazón, han sido personas que ponen el ejemplo, ¿sí? Lo hacen, nos enseñaron muchos años, poniendo siempre el ejemplo. ¿Me entiendes? Si era para trabajar, eran los primeros en trabajar. Si era para dar, los primeros en dar. Si era para eso. Entonces, eso nos está animando estos versículos, a dar, a despojarnos, a dar sin importar, ¿verdad? Entonces, ratito, por fe, él lo dio en obediencia y a fe de lo que ha aprendido él durante muchos años en el camino de Dios. Y eso me ha ayudado, Gaylan. La actitud que tú tuviste me ha ayudado para yo poder ayudar a otras personas. Amén. Tener fe y hacerlo por fe. Y hasta el día de hoy lo recuerdo con mucho cariño. Fue mucho dinero. No me acuerdo, pero no fuiste tacaño. Yo acabo de robar un banco. No, yo bromeando. Jenny, nada más quiero agregar a lo que dijo Hilda, es exactamente ejemplo de lo que tú dijiste ahorita, del estiramiento, porque Dios te dijo que le des una cierta cantidad a Hilda, entonces yo me acuerdo, Hilda me lo contó casi fresco, cuando casi acababa de pasar, no sé cuántos años hace, y después tú te saliste de la casa de ella, pero regresaste, porque Dios dijo, no, le tienes que dar más. Y seguramente Dios te dio la cantidad. Eso para mí es un ejemplo del estiramiento. Tú te estiraste, porque le diste una cierta cantidad, pero te estiraste más y diste más. Diste liberalmente. Hay una cosa. Cuando alguien tiene la oportunidad de dar, y se abre la cartera. Uh-huh. Usualmente la persona selecciona el billete más pequeño. Sí. Usualmente, okay. Ese es un buen punto cuando comienzas a hacer una decisión. No lo más pequeño. Yo voy a expandirme. Yo voy a probar Dios en eso. Y comienza a realizar la realidad que Dios da más a los que da con un corazón alegre y no está restringido. Okay? Mm-hmm. I don't remember that. No me acuerdo de eso. I know
se me olvidará nunca. We, Beth and I, we've given a lot of money away. De que hemos regalado mucho dinero. But my teacher has been Wayne Myers, and I don't think. Pero mi maestro fue Wayne Myers. And I don't think I can match. Y no puedo igualar. He gives away. Lo que él da. He gives away 90% of what his income él is, and keeps 10. Da 90% y se queda con 10. Now that's a life of giving. Esa es una vida, un estilo de vida. And Wayne Myers is a blessed man. Y Wayne Myers es un hombre bendecido. Still alive, almost 100 years old. Sigue vivo, casi tiene 100 años. And he is still preaching the gospel. Y sigue predicando el evangelio. Now that's a blessed Ese man. Es un hombre bendecido. Yeah, amen. All right, well let's go on with our lesson. Entonces seguimos. Con la lección. We are starting verse 9. Empezando con versículo 9. And this is just a continuation. Es una continuación. Let love be without hypocrisy. Que el amor sea sin hipocresía. Now, that word hypocrisy is it's a very strange word. Esa palabra hipocresía es una palabra un poco raro. Rara. The real meaning of hypocrisy actually comes out of the theater. La palabra hipocresía en su origen original sale del teatro. The person in the theater would usually wear a costume or a mask covering the face. La persona en un teatro siempre puso una máscara sobre su cara. You saw a mask, you didn't see the real person. Entonces no viste la persona real, viste una máscara. Okay, that's what hypocrisy is a false front, but who you are on the inside is not seen by everybody. Eso es lo que es hipocresía. Es una cosa falsa que la gente ve, puede ver, pero adentro es otra cosa. So when it says, let love be without hypocrisy, that tells me, listen, let people see the real love that's in your heart. Entonces cuando dice que el amor sea sin hipocresía, me está diciendo que dejas que la gente ve el amor que hay en tu corazón, de verdad. Don't put on the mask that has a smile. No pones la máscara que tiene la sonrisa ya pegada. And say, I love you, I love you, I love you. Y dices, te amo, te amo, te amo. You need to remove that mask and let people see. Pero quita la máscara y deja que la gente ve tu cara. See the real you and that you can look them in the eye and say, la verdadera. I love you. Y donde tú puedes verlos y decir, yo te amo. And love is more than just words. Y amor es más que palabras. It's easy to say, I love you. Es fácil decir, yo te amo. It's harder to put it to practice. Pero es más difícil ponerlo en práctico. Okay. En práctica. Because there's where it gets real. Porque ahí es donde se pone real. Anybody have a comment about that? ¿Alguien tiene comentarios sobre eso del amor? Let love. Que el amor, okay, sea sin hipocresía. Let love reign. Let love have a place. Let love have a position. Deja que el amor tenga un lugar en ti. But without hypocrisy. Pero sin hipocresía. What does that speak to you? ¿Qué te dice? Anyone? ¿Alguien? No comments. If there's no comments, we'll continue. I like comments. A mí me gustan los comentarios. Go ahead, Jeannie. Mm-hmm. Pues a mí me dice que bueno, cuando amamos con hipocresía, no es un amor genuino. No es un amor verdadero. Y puede ser un amor como de show, como para que la gente vea, ay, qué buena es Jeannie, cómo ama a todos. Y eso es siendo hipócrita, porque no es en realidad lo que yo no estoy amando genuinamente, con un amor puro, verdadero.
You know, love is directed in two different ways. El amor se dirige en dos maneras. One is love to God. Uno es amor para Dios. And we can even have hypocrisy when we're telling God we love you. Y aún podemos ser hipócritas cuando decimos a Dios, te amo. But our actions are saying we don't. Pero nuestras acciones no lo muestran. Que love is actually an action. El amor es acción. An action to please, an action to make somebody feel good. Una acción para agradar, para hacer que alguien esté bien. And the other way is to our prójimo. Y luego, segunda dirección es a nuestro prójimo. Okay. So we can even have hypocrisy to God and Maggie. Hypocrisy to our brothers and sisters. Maggie, go ahead. Entonces podemos ser hipócritas a Dios y hipócritas a nuestros hermanos. But adelante, Maggie. Yo creo que el amor paternal que tiene que ver con nuestra relación con Dios, qué tanto intimidad tenemos con Él, qué tanto verdaderamente entendemos su palabra. Y yo creo que esto de aprender a orar, ¿no? Porque también parte de tener esa comunicación es orando con Él, ¿no? Entonces, en esa medida, yo creo que nosotros, buscando su presencia, buscando la intimidad con Él, nuestro espacio con Él, nuestro tiempo con Él, es como derramamos realmente su amor, porque no es el nuestro, ¿no? Al final el nuestro está, lo que decías, dividido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor andas caminando, quedando bien, sin verdaderamente amar. Y Jesucristo es, pues Él nos mostró que orando, estudiando, predicando, era como Él derramaba el amor a los demás. Y creo que es como una manera de seguir, que el amor fraternal, si podemos nosotros depositarlo en cualquiera, ¿no? Yeah, that's true. Very good. Good comment. Good comment. Buen comentario. First John chapter 4. No tenemos que ir aquí, pero primero de Juan 4. I believe it's around verse 9. It says, we love. Creo que por versículo 9 más o menos dice, nosotros amamos. Because God first loved us. Porque Dios nos amó primeramente. Okay. Because God first loved us, that gives us the ability. El hecho de que Dios nos amó primero nos da la habilidad para amar. And if a person does not have that realization that God loves them, then they have a hard time loving people. Y si esa persona no tiene la realización que Dios le ama, entonces es difícil para él amar a otro. Mm-hmm. Even being in a Christian church where you're supposed to have love, aún estando en una iglesia cristiana donde deben tener amor. If that person hasn't experienced the love of God, then even in a church setting, they will not be able to love. Si esa persona no ha experimentado el amor de Dios, aún en un lugar, sí, una iglesia, no van a poder amar. Okay. Well, let's continue. Vamos a continuar. Abhor what is evil. Dice, aborrece lo, aborreciendo lo malo. Aborreciendo. Teach me Spanish. Enséñame lo que significa aborrecer. El odiar. 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 Hate it. Mm-hmm. Okay. What are we supposed to hate? ¿Qué es lo que debemos odiar? Todo lo que no sea concerniente a él. Todo lo que sea nuestra voluntad. Our will. How about anything outside of his will? O qué tal cualquier cosa fuera de su voluntad. Does God respect life? ¿Dios respeta, por ejemplo, la vida? No. No, Dios respeta vida, por ejemplo. Does life have a... ¿Tiene valor vida? Yeah. ¿Tiene valor? Life.
have value to God. La vida tiene valor con Dios. Sí. If the old covenant is a showing of the attributes of God. Si el antiguo pacto es una muestra de los atributos de Dios. Okay. Even in the old covenant it says, do not kill. Aún en el antiguo pacto dice, no matarás. Okay. So it's in God's heart that life is preserved. Entonces está en su corazón que la vida sea preservada. I really have a hard time with abortion. Entonces, por eso me cuesta mucho tratar con el aborto. Because, you know, it is so anti-God. Porque es tan anti-Dios, en contra de Dios. And the Bible here is telling me that I'm to abhor it. Y la Biblia aquí dice que debemos odiarlo. Because it's contrary to God, therefore it is evil. Anything contrary porque to God. Porque es contrario a lo que Dios quiere, entonces es malo. Anything. Cualquier cosa. That is contrary to God and His will. Cualquier cosa que está contrario de su voluntad. Is evil. Es malo. It doesn't have its root in God. No tiene sus raíces en Dios. It has its root in other gods or other gods. Raíces en otros dioses. Including the God that humans make. Incluyendo los dioses que los humanos hacen. Okay, so, you know, when we start saying we are Christians. Entonces, cuando empezamos a decir yo soy cristiano. Then you have to put yourself alongside of God. Entonces tienes que ponerte al lado de Dios. You can't be contrary to what his will is. No puedes estar en contra su voluntad. Okay, you have to be with his will. Tienes que estar junto con él en su voluntad. Therefore, your thoughts are not your thoughts, they're his thoughts. Entonces, tus pensamientos no pueden ser sus propios pensamientos, tienen que ser los de Dios. It's not lo que él siente. It's not what is convenient, it's what he wants. No es lo conveniente, sino lo que él quiere. Okay, so there's a lot of things happening today. Hay muchas cosas hoy en día que están sucediendo. That is absolutely contrary to God. Que está completamente contrario a lo que Dios quiere. We are not to be complacent. Jeannie? Complacent. Give me a synonym for complacent. Complacent means not taking there you any- go. Contrasiente. Sí. Okay, we're not supposed to be complacent. No debe ser contrasiente, así. Alguien lo dijo, no sé si fue Maggie, alguien dijo complaciente. Oh, complaciente, cuando ni estás por aquí ni para allá. Es así como neutral. Oh, ajá. Sí, entendí. Oh, yeah, right. Exactly, Hector. But we are supposed to take a side. Pero debemos estar a un lado o el otro. Okay. Yeah, tenemos que escoger. We are supposed to be against it. We're supposed to abhor it. Debemos estar en contra. Debemos odiar el mal. Okay, you know, that's what it's saying here. Lo que dice. Abhor what is evil. Odia. Aborrece lo malo. And then it goes on to say, and cling to what is. Y luego dice, y aplicándonos a lo bueno. ¿Qué dice tu Hilda? ¿Tu versión qué dice? ¿En qué versículo? Oh, el mismo, el 9. Dice, amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense. Está bien. Ya está. Solo nueve. Entonces dice, como abrazando, ¿no? Como abrazando lo bueno. Okay, so, you know, we need to remember that at the polling booth when we vote. Tenemos que recordarlo cuando votamos por los
políticos y todo. The reason why we have men in power that are evil is because good men has not done what they should do. La razón por qué tenemos gente malo en estos lugares es porque hombres buenos no han hecho lo que deben hacer. Okay. Mm-hmm. Okay, Jenny, you have a hand up? Sí, nada más quería comentar algo que me acuerdo que se me quedó a mí muy grabado de todo lo que estás diciendo. Una vez me acuerdo que dijiste, es lo mismo, ¿no? Pero usaste tú estas palabras. Todo lo que aborrece Dios, debemos aborrecer nosotros. Y todo lo que ama Dios, debemos amar nosotros. Si hay algo que amamos, que Dios no ama, o viceversa, no estamos en la voluntad de Dios. Pero me acuerdo muy bien de esas palabras tuyas. Mm-hmm. Eso se me quedó aquí grabado. Yeah. Mm-hmm. Yeah. As we get into chapter 13, we're going to be getting into some issues about governing people, governing bodies. Y cuando entramos en capítulo 13, vamos a ver algunos asuntos acerca de gobernantes y cosas así. Okay, and we'll get to that and we'll study that. Y vamos a llegar allá y lo vamos a estudiar. Any comments about what we're seeing here before we go on to verse 10? No? All right, let's go to verse 10. Un comentario. Yes, sir. Un comentario, no, un poco alejado, ¿no? Si estamos a favor del mundo, estamos en contra de Dios. Sí. Eso quería decir. Sí, mm-hmm. Eso es. Yeah. Y yo estaba buscando un versículo, está en Hebreos 1:9, hablando de Jesús. Es un salmo. Hebreos 1:9, dice, es un salmo, pero dice que has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hablando de Jesús, es una profecía que creo que David dio, hablando de Jesús, pero dice, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Como un ejemplo. The Bible talks about Lot, righteous Lot. La Biblia habla de Lot, y dice, Lot el justo. And it says that his spirit was, what is it? His spirit. Do you remember where it's at? No. It says vexed. Do you know what that word is, Jeannie? And vexed, yeah, vexed. Dice que Lot, que su espíritu estaba vexed, pero no sé cómo se dice. V-E-X. Como triste. Uh-huh. Muy triste. Okay, uh-huh. Su espíritu era muy triste de lo que él estaba viendo. Okay, that is part of what gets God's attention, is our heart is not in agreement with what is evil. Eso es algo que llama la atención a Dios. Cuando nuestro corazón no está de acuerdo con la maldad. Okay. ¿Contristas al espíritu? ¿Es contristar al espíritu? No. Es cuando habla de Lot y dice que Lot, el justo, es que su espíritu estaba muy como angustiado por todo lo que vio alrededor de él. Oh, uh-huh. Después lo vamos a buscar. Okay. All right. We are going to continue. Be devoted one to another. Brotherly love. Dice en versículo 10. Ser afectuosos unos con los otros con amor fraternal. That's it. That's all you said. Yeah.
No, no, there's another part that says give preference. Yeah, but that's all he, eso es lo que él dijo. Oh, perdón, perdón. Be devoted. Sorry. Be devoted. What does that mean? Be ¿qué devoted? Significa de, say to be devoted? To ser afectuosos unos con otros. Pero, con amor. Devoted, sí, afectuoso, pero es una entrega total, una dedicación. Estás como una dedicación. ¿Qué dice Hilda? Mi versión dice, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Respétense siempre. That's the second part, right? Yeah. Giving preference one to another in honor. In honor. Luego la segunda parte dice, dando preferencia unos a los otros con honor. Meaning that we honor them by giving them the preference. Significa que honramos a ellos dándoles preferencia. I have a problem with leadership that demands to be served. Para mí me da cosa cuando veo líderes que tienen que ser servidos. It's almost like they demand it from people. Como que lo demanden de la gente. Now, I've been in Mexico for 30 years. Yo estaba en México 30 años. And have any of you at any time ever seen me demand? ¿Y en algún momento, en alguna vez, viste que yo demando que me sirven? That's one thing that just really bugs me. Es una cosa que me molesta. Go ahead, Maggie. Adelante, Maggie. Yo lo llamaría como una cuestión de principio o de concepto. Si tú vives en el principio, entiendes, pero si vives en el concepto, no. Y pienso que parte de eso tiene que ver con un principio que no está fundado. Que yo hace poquito he discernido esta parte que le llaman líder. Ajá. Líder viene de una palabra en inglés. Pero si lo empatamos con la Biblia, para mí el líder sería como un sacerdote. ¿Por qué? Pues porque él es el que abre el camino, el que está primero, el que esto. Entonces, creo que hay dos cosas en concepto de lo que se habla de un líder. Yo conocí corporativamente o empresarialmente que es un líder. Yo ahí lo había escuchado, pero yo no había escuchado líder espiritual, o sea, eso no. Entonces, esto puede chocar una mentalidad de principio y de concepto. Sí, entendemos. Yeah, lo que estás diciendo. Uh-huh. Yeah. Aunque sí, creo que sí, hay un versículo que dice líder. Tengo que buscarlo. Yo tengo aquí en una versión, dice, ayuden a los hermanos necesitados y practiquen la hospitalidad. Mm-hmm. ¿Pero dónde? ¿Aquí? ¿En el mismo? En el mismo, es el 13, ¿no? O el 12, estamos leyendo. Estamos en 10. 10. El 10, eso sí me adelanté. Oh, amén. Fue de principio de concepto. Ámense unos a otros con amor fraternal. Lo que yo lo entiendo como lo que estamos hablando de este amor derramado del Padre a nosotros, ¿no? Dice, respetándose y honrándose mutuamente, como lo dijo Hilda. Uh-huh. Y fraternal es como hermanos, ¿verdad? Yeah, es como right. Familia. Como familia. Familia. Uh-huh. Sí. Fraternal entendemos ese amor de padre a hijo, ¿no? El amor fraternal. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Sí, por lo menos lo entendemos acá. Yeah. Or a real deep love one for another. O un amor muy profundo uno por el otro. Uh-huh. Uh-huh. There's a key word here is honor. Hay una palabra clave aquí que es honor. Honor. That means honrar. To lift someone up.
significa levantar a alguien. To appreciate them. Para apreciarlos. Apreciarlos. ¿Cómo? Apreciarlos. So when we prefer one, that means you keep quiet and let them talk. Entonces, cuando prefieres a alguien, significa que tú te calles para que alguien más pueda hablar. Or you let them have the seat of honor and you take the back seat. O tú dejas que ellos tengan el asiento de honor y tú tomas el asiento atrás. Or you eat the wing of the chicken and let them have the breast. O tú comes la ala del pollo y dejas que ellos tengan la pechuga. Okay. That's preferring. Eso es preferir. Okay. Mm-hmm. All right. Yeah. Anything else? Who's got their hand up? Alessia. Hola. Me estoy despeinada, por eso no pongo mi video. Hola. Hola a todos. Hola. Y como lo están grabando, por eso no salgo, pero bueno, ya ni modo. Te ves guapa, siempre. Gracias. Ando aquí incógnito. Nada, que les quería comentar que pienso yo que el amor tiene mucho que ver con la capacidad de sentir empatía. Porque por allá también, en Marcos creo que decía, ¿no? Y amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Entonces, la empatía es algo sumamente importante, pero ¿por qué? Porque nos hace ponernos en el lugar del otro. O sea, no verlo desde mi background, no verlo desde mi perspectiva, desde mi cultura, desde mis enseñanzas, ¿no? Sino yo me pongo en tu lugar, intento imaginarme, intento ver de dónde vienes, qué te ha dolido, qué no te ha dolido. O sea, intento ponerme en tu lugar y con este entendimiento de en dónde estás, cómo yo voy a ayudar a guiarte, ¿no? A salir de ese hoyo o a corregir tu conducta y demás. Pero no desde el juicio, porque bien, o sea, no sé quién lo dijo, pero ahorita que está diciendo, creo que Ginny, que en algún momento te escuchó decir que nosotros debemos amar todo lo que ama a Dios y odiar todo lo que Dios aborrece. Bueno, su palabra dice, tanto amó Dios al hombre que dio a su hijo por nosotros. Entonces, él ama al hombre, a todos los hombres, al Chapo Guzmán, a Galen Scott, a la, no sé, al asesino, a todos los ama por igual. Lo que aborrece es el pecado, la maldad que el ser humano ha permitido crecer dentro de él. Entonces, si nosotros tenemos este principio máximo de que Dios siempre va a amar al hombre, siempre lo va a amar, y él vino aquí para sacarnos a luz, no para condenarnos. Entonces, solamente él, ¿no? Hay veces que llegan hermanos y que dicen, ay, pero ¿cómo es posible que este? Bueno, es que solo Dios puede entender las circunstancias de una persona. A nosotros no nos corresponde más que tener esta capacidad de empatía, ¿no? De si yo fuera él, ¿qué me gustaría en este momento, no? O sea, a veces que es muy fácil de... Ay, perdón, a mí me choca cuando me dicen, ay, te amo en Cristo. Ay, yo digo, y fuera de Cristo no me amas, o sea, nada más, ¿no? Nada más porque tenemos a Cristo y si no, ¿te olvidarías de mí o cómo? O sea, porque esa capacidad de sentir empatía por las personas, sean cristianos o sean las personas más mundanas del mundo, es algo que nadie nos debe de quitar, porque si son cristianos, bueno, son nuestros hermanos, ¿no? Hay hermanitos mayores, menores, como en una familia, nosotros podemos aprender de lo que es el amor en la creación de Dios. Yo lo veo con mis hermanos, con mis hijitos, por ejemplo, ¿no? Mi hijo mayor, pues, toleraba muchas cosas al bebé cuando nació, ¿no?
le hizo pipí, le vomitaba, le metió la nariz, le llegó a pegar, y el hermanito mayor, en ese amor y en ese entendimiento de que era el bebé que apenas estaba aprendiendo, pues se quedó así nada más como, auxilio, defiéndanme de este bebé que me está atacando, ¿no? O sea, pero jamás él abusó de su conocimiento, de su fuerza para defenderse o para meter su justicia, sino que al contrario, tenía paciencia y le enseñaba a su hermano. Entonces, creo que nosotros podemos aprender mucho del cómo amar, ¿no? A veces con nuestros propios hijos, cómo se aman entre ellos. Es el amor que deberíamos de tener entre nosotros hermanos. A lo mejor no somos hermanos de sangre humana, pero estamos unidos por la sangre de Cristo y eso nos hace aún más hermanos. Y pues ya, es lo que les quería platicar. Very good comment. Appreciate that very much. Apreciamos mucho. One thing that she did say that is so, so important to remember. Una cosa que ella dijo que es muy importante recordar. That God does love people. Que Dios ama a todos. He loved the world and sent his Son. Y que él amó al mundo y que envió su hijo. It's the sin that he condemns. Y es el pecado que él condena. Mm-hmm. Not the sinner. No el pecador. The sinner no la persona. Can come before him at any time and repent. La persona puede venir en cualquier momento y arrepentirse y es aceptado. So we need to remember that. And empathy is that's a good word that you've used. Y tenemos que recordarlo. Y esa palabra empatía es una buen ejemplo. It's a good one. It's a good comment. Very good comment. All right, let's continue here. Verse 11. Vamos a continuar en versículo 11. Not lagging behind in diligence. I had to look up that phrase in the original. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Yo tuve que buscar eso en lo original. I didn't quite understand that. No lo entendí. And so I had to go to the original. Entonces fui a lo original. And the word for diligence has to do with doing business. Y la palabra para diligencia tiene que ver con hacer negocio. To go about doing business with alertness, with diligence, with activity. De ir haciendo sus cosas con siendo alerta y con activity. Y con actividad. Uh-huh. Not being lazy. No ser perezoso. Okay, but being diligent. Be active. Sino diligente, activa. Okay, not lagging behind in diligence. No, don't get lazy. No quedando atrás en diligencia. But then it goes on to say, fervent in spirit. Y luego sigue y dice ferviente en el espíritu. Now, I had to go look that up too. También lo busqué en original. And that word fervent comes out of the meaning of being on fire. Y ese ferviente significa estar quemando. Ardiendo. Ardiendo. Okay. Ardiendo en su espíritu. Porque es minúscula. Be on fire in your spirit, serving the Lord. Que estés ardiendo en tu espíritu, sirviendo al Señor. Get on fire. Que debemos estar ardiendo. Serve God with a fire. Servir a Dios con una pasión. A passion. Un fuego. Serve God with a passion. Servir a Dios con pasión. Hector, you have your hand up. And then Jeannie, is that another hand up? Or did you not take it down? Okay. All right. All right, Hector, go ahead. Yo nada más voy a comentar un poquito el versículo 10. Ajá. Y un poquito de este que acabas de comentar, Gail. Okay. De que me llama mucho la atención que habla del amor fraternal y han dado varios ejemplos de cuál es este. Pero yo también veo que el amor fraternal es como cuando estás hablando con
cuando no son tus familiares directos, pero los llegas a considerar como hermanos. Porque eso es al final de cuentas lo que sucede con la familia en Cristo, ¿no? Sí. No son tus hermanos carnales, ninguno de ellos en tu iglesia, pero los llegas a considerar como tal, como un hermano carnal. Y esos lazos se llegan a unir mucho. Y luego lo que me dice, y lo que quisiera ver si me puedes aclarar este punto, dice punto y coma en cuanto a honra. ¿Quiere decir que este amor fraternal es para honra tuya o para honra a Dios? Con honra. Ajá, dice, amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra. O sea, ahí no sé cuál sea ese significado o ese punto y coma, hacia qué se está refiriendo. In English, I don't know what it is in Spanish, but in English it is referring back to the person that you are preferring. You're honoring them by preferring them. Regresa a hablando de la persona y tú vas a honrarlos por preferirlos. Okay. Primeramente. By preferring them, you are honoring them. Al preferirlos, estás honrándolos. O sea, estás honrando ese amor de los unos con los otros, ¿no? Yes. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Y bueno, ya nada más pasando a tengo yo una versión que está un poco rara el nombre, porque se llama... se llama el versión Biblia Libre. Está raro el nombre, pero fíjate la versión cómo explica este versículo 11 y da puntualmente las palabras que consultaste en origen. Dice así: no sean perezosos para el trabajo arduo, sirvan al Señor con un espíritu entusiasta. Y hasta que finalmente dice que es avivado y que no sean perezosos para el trabajo arduo, que fue lo que también mencionaste, ¿no? Ah, oh, muy bien. ¿El trabajo qué? Arduo en español es trabajo fuerte, trabajo pesado, trabajo de casas, de que es agotador, ¿no? Y te dice, no seas perezoso para ese trabajo. Arduous. Uh-huh. Very good comment. Very good. Excellent. Thank you, Hector. Uh-huh. Jeannie. Pues yo también, más o menos lo que dijo Hector, la semana pasada me quedé picada con la palabra diligencia y la busqué diferentes, quería yo saber exactamente lo que quería ser diligente. Y entonces encontré lo que dijo Héctor, que es un esfuerzo constante de trabajar arduamente, o sea, trabajar duro. Y siempre la persona diligente, que tiene diligencia, procede hasta el final, no se rinde. Procede hasta el final y no deja nada incompleto. Y también dice que es una persona diligente, es una persona que firmemente es muy fiel y constante. Y es una persona con propósito, determinación para lograr algo, para vencer, para lograr. Yeah. Amen. That's a good definition. Oh, muy bueno. Good definition. Yeah. Yo quería hacer un comentario respecto a eso. Yo considero que es mi percepción, ¿eh? Yo considero que una persona diligente es una persona desenvuelta. Él, para mí, lo que quiere decir es que sean desenvueltos y útiles a la vez, que se desenvuelvan bien en esa acción. Yo considero que él habla de eso, de ser diligente. Sean útiles para eso, sean desenvueltos. Parece que el enfoque, no sé si es mi percepción, ¿eh?
que no sé qué es desenvuelto. No, desenvuelto no, una persona que se sabe desenvolver, una persona que sabe explicar, que es una persona que se sabe expresar en ese tema en particular. He knows how to express himself. Tiene buena expresión en ese tema. Buena expresión. Que se sabe expresar, que se sabe desenvolver. Así decimos un poco nosotros. ¿Eh? Muy bien. Jenny, you're muted. Perdón. Ricardo, lo que dijiste tú de desenvolver, ¿no sería algo como crecer, como un crecimiento? No. ¿No? Para mí, una persona diligente es una persona que el papel que vos le vas a dar para que haga, en una persona que está en un teatro, una persona dirigente sobre la actuación, es una persona hábil y que tiene sumo conocimiento de lo que va a hacer. Eso es lo que yo percibo, tal vez esté equivocado. Yo entiendo por no. Diligente así. Ajá. No, yo te pregunto la palabra desenvolver. ¿Qué otra palabra? Bueno, nosotros utilizamos un desenvolvimiento de una persona, es una persona que es muy hábil a lo que está haciendo. Una persona que tiene facilidad a lo que hace. Ok. Tiene conocimiento y facilidad a eso. Right. All right. Lesbia, you have something? Sí. Es que quería aclarar, perdón, Ricardo, pero siento que eso no es diligente. Diligente es aquella persona que pone en práctica lo que le están mandando a hacer, que lo hace con esmero, con rapidez, y es lo que nos pide a nosotros la palabra, ¿no? Si el Espíritu Santo te dice hazlo, si te dice síguele adelante, nosotros seguimos adelante, ¿no? Eso es diligencia. Lo que decía Ricardo es como saberse desenvolver, saber expresarse, algo así, ¿no? Ok, muy bien. Exacto, así es. Fue un error mío eso, exacto. Tal cual es, como dice Levia, tal cual. Okay. Sí, vamos aprendiendo. Tal cual. Alexia. No sé si, Sí, yo también creía que no tiene tanto que ver con las capacidades de las personas, porque por ejemplo Jesucristo llamó a pescadores, ¿no? O sea, en sus épocas, pues si hubiera escogido a gente diligente, cualquiera pensaría que hubiera escogido a los eruditos, a los estudiados, a aquellos que conocían a la ley al revés y al revés, y que a lo mejor podían tener pues un excelente vocabulario, dicción, etcétera, etcétera, pero no. Jesucristo buscó pescadores, buscó gente común, pero con un corazón totalmente entregado, que en el momento en el que les dijo, déjalo y sígueme, o sea, no lo pensaron, dejaron y siguieron, fueron diligentes, ¿no? Obedientes rápido para hacer lo que Dios, bueno, Jesucristo les pidió, pero no es tanto una capacidad, sino una actitud del corazón, la diligencia, bueno, pienso yo. That's right, that's very true. That's very true. You know, as we are going down through these, I'm reminded of the mirror that we're looking into. Al pasar por estas versículos, me acuerdo del espejo que estamos viendo. You know, when we look at the word and the word is speaking to us like this, we should be looking at ourselves in a mirror. Cuando vemos la palabra y la palabra nos habla así, debemos estar viéndonos como en un espejo. All the imperfections that we see now that we're not quite living up to. Y todas las imperfecciones que vemos ahorita que no hemos quizás no hemos alcanzado de lo que dice. You see, just the fact that God is showing us the imperfections. Y solo el hecho de que Dios nos está mostrando nuestras imperfecciones. That is part of new covenant. Es parte del nuevo pacto. Because he's
not going to allow you to escape. Porque no te va a dejar escapar. He's going to form you and he's going to mold you into in these areas that you know that you're lacking. Porque te va a formar y moldear en esas áreas que tú sabes que te hace falta. And you know what? That's a good thing. ¿Y sabes qué es una buena cosa? Because we are to be transformed into the image of Jesus. Porque debemos estar transformados hasta la imagen de Cristo. We should never get comfortable with ourselves. Y nunca debemos estar cómodos con nosotros mismos. Let's work with the Holy Spirit as he's dealing with us. Sino debemos trabajar junto con el Espíritu Santo mientras que él está trabajando en nosotros. It's for your good. Es para tu bien. Okay. And he's showing you these things, showing you those imperfections. Y nos está mostrando esas imperfecciones. Galen, you have a zit right there. Galen, tienes una, what do you call it? A pimple, a sore. Una barro, ¿no? Barro. You have a barro right there. You're going to have to do something with that. Tienes que hacer algo. That's what he's doing. Yeah. You know, he's, we're looking at it. Estamos viendo, ¿no? In the Word of God. En el espejo. Okay. Well, let's, we're out of time. Oh. Yeah, yeah. We're out of time. So, we are going to end there. This is, verse 11. We'll start verse 12 next week. Empezando con versículo 12, la semana que entra. Okay. Be praying about that mirror. Y que estés orando acerca de ese espejo y lo que estás viendo. We're not perfect. No somos perfectos. But God's faithful. Pero Dios es fiel. Okay. Mm-hmm. Confess your sins one another and be healed. Confesamos nuestros pecados uno al otro y seamos sanados. Tengo una pregunta de eso. ¿Cómo? Tal vez porque vengo de la católica o algo así. Explícame bien exactamente qué es confesarte tus pecados los unos a los otros. Porque, como dame un ejemplo. Make yourself accountable. Que te pongas que des cuenta por tu. Let your guard down. Baja tu guardia. First, tell the Lord. Primero, habla con el Señor. You know, I'm seeing these imperfections in me. Estoy viendo esas imperfecciones en mí, Señor. And then also now find somebody that you say, hey, you know what? I want to be held accountable. Y luego puedes encontrar a alguien y le dices, ¿sabes qué? Yo quiero dar cuenta por eso. When you see me acting like this. Cuando ves que estoy actuando de esa forma. Speak to me. Háblame. In love. En amor. But speak to me. Pero háblame. Okay, because we're, si vemos algo en una persona o alguien ve algo en mí, yo siempre me gusta que me digan, duele, pero me gusta que me lo digan, sí, porque así mejor, así hay un cambio, puedes hacer el cambio, pero sí, está bien que yo note algo en una persona con la que tengo confianza y se lo digo con amor. ¿Verdad que sí se le debe decir a la persona? O sea, orar por esa persona, pero también hacerle ver eso, ¿no? I wouldn't go looking for the imperfections. Yo no iría buscando imperfecciones. You got a big tip on your nose, you know, that's never going to be received very well. Nunca va a ser muy recibido que alguien te diga que. But if you have a relationship. Pero si tienes una buena relación con alguien. That you know, you guys talk about this thing. Y tú puedes hablar con la persona. It's always good. It's always good to have somebody that can speak into your life. Siempre es bueno tener alguien que puede hablar en tu vida. Y decirte la verdad. But you have to give them that place. Pero tú tienes que dar el lugar. Because if you don't give them that place, then you're gonna be offended. Porque si tú no has dado ese lugar, entonces vas a ser ofendido. Entonces, just know that it's good to have somebody that you can trust. Entonces, es bueno tener a alguien
con quien puedes confiar. Try to find a good brother and sister that will take care of you. Y busca un buen hermano o hermana que te va a cuidar. Amén. Okay. Very good. Qué buen tema ese, ¿eh? Qué buen tema. Un poquito nada más. Un poquito acerca de toda esa enseñanza que nos has dado en Romanos. Y esto fue antes de que nos dieras tu enseñanza, donde Dios ponía en mi corazón. Yo quería hacer la voluntad de Dios y agradarle a Dios desde el, no sé, desde antes del nuevo pacto, antes de que yo conociera el nuevo pacto, porque Dios conoce nuestro corazón, ¿no? Pero muchas cosas venían de tu prójimo y eso a veces te impide, pero Dios, el Espíritu de Dios me iluminó en que yo tengo que, para amar a una persona con el amor de Dios, tengo que perdonarla, realmente perdonarla, y que ella me perdone a mí mis ofensas. Y para mí me es más, no sé si decirlo, más efectivo o práctico es orar por esa persona, ¿me entiendes? Y amarla y perdonarla. Y ahora es cuando estoy yo sintiendo que ese es el verdadero amor que Dios quiere. Porque primero ya la perdoné, ¿verdad? Sus fallas ya me perdonó. Y estamos experimentando con una, con otra persona, y me refiero a mi familia primeramente, el verdadero amor, el amor que, ese amor de Dios, el de Dios, que no tiene condición, es hermoso empezarlo a experimentar, nunca es tarde, porque la verdad que el amor de Dios es grande, y Él no lo quiere, no los comparte a nosotros, para que nosotros seamos inteligentes y descubrir que yo voy a perdonar el error de mi hermano. Y siento amor, ya no siento aquella cosa, y no das cabida a que el enemigo te meta cosas. Y eso es protegernos en amor, en ese amor tan, tan, tan genuino que es el de Dios, que nos está ofreciendo y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y creo que yo empecé a hacer mi parte de ir con mi familia, pedirle perdón, vecinos, hermanos, yo quiero estar bien con todos y que todos estén bien conmigo, y no porque ya tenga yo una edad de la tercera edad y que ya, no, es porque realmente ya me cayó el 20, ya yo quiero disfrutar de ese amor, yo quiero agradar a Dios con ese amor que nos da, que es nada más tomarlo y hacerlo, yo tengo que hacer de mi parte, ¿me entiendes? Y entonces, y procurar no hacer lo que a Dios no le agrada, que es juzgar, que al contrario. Mejor pongo en oración a la persona que me esté sacando de quicio o que me quiera sacar de quicio. Me pongo en oración y ya después siento una paz y siento un amor por esta persona, que ese amor no es mío, es el de Dios que me está compartiendo. Eso es lo que yo he estado experimentando. Amen. Mm-hmm. Amen. Good comment. Mm-hmm. Well, let's pray. And let's ask the Lord to continue to show us his imperfections. Y vamos a pedir al Señor que nos siga mostrando nuestras imperfecciones. Father, gracias, Señor, por la palabra de Dios que nos muestra cómo estamos. Y nosotros, Señor, estamos confiados que tú estás haciendo la obra y que tú vas a hacerlo hasta que Cristo está formado en nosotros. Esto nos da esperanza, nos da gozo sabiendo que tú estás obrando. Solamente en la muestra que tú estás mostrándonos y nosotros estamos sintiendo que estamos faltando en algunas áreas. Es la manera que tú estás llamando la atención que tú quieres hablar a nosotros en esas áreas. Yo bendice, Señor, yo bendigo la gente que está escuchando, que está estudiando, que está con este estudio de Romanos. Padre, haz su voluntad en nosotros. Gracias por ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Oh, very good. Yeah. Very good. I'm going to stop the recording. Mm-hmm.
Está abierto el micrófono.